¿Cómo estáis? ¿Habéis probado algo rico últimamente? Yo estoy convencida de que lo que vamos a tomar hoy está muy rico y os va a gustar mucho. Estamos hablando de Conde Valdemar Rosé 2018. Es un vino rosado que elabora Bodegas Valdemar y es un vino rosado que yo creo que nos va a sorprender por su elegancia, por su estructura y por lo bien que está hecho. Está claro que Bodegas Valdemar nos tiene acostumbrados a hacer todos los vinos muy bien, desde el más pequeño hasta el más alto, pero en este yo creo que ha querido juntar lo mejor de su vino blanco y lo mejor de su vino tinto, porque está hecho con un 70% de su mejor garnacha y un 30% de su mejor viura. Todo esto lo vamos a ver y sobre todo es un buen momento para reivindicar este tipo de vinos. Seguro que os va a gustar. Tenemos un absolutamente elegantísimo color piel de cebolla muy pálido con algún destello cobrizo. Realmente es un vino que te gana inmediatamente nada más verlo porque es realmente elegante. En nariz tenemos una fruta roja muy muy fresca, cerezas y frambuesas con un puntito de acidez. Pero lo que se empieza a notar según se va moviendo son las flores. Unas flores sutiles, elegantes. Unos pétalos de rosa. Esas flores secas de tocador. Ese talco finísimo. Muy, muy fino y muy elegante. En boca, sin embargo, te sorprende porque entra amplio, entra ancho, muy fresco, pero con muy buena anchura y muy buena amplitud. Y tiene un tacto muy, muy, muy untuoso. Te llena la boca, te la cubre. Realmente muy rico. En nariz nos están apareciendo ahora notas balsámicas. De eucalipto. Que da muchísima frescura. Y unas chispas anisadas. Ligeramente dulces, pero no demasiado. Es un vino que no empalaga en absoluto. Y le está saliendo también fruta blanca. Como la uva de mesa. Con un poquito de pera también. Es muy curioso, está muy muy bien conjuntado. Se dio de una manera muy armónica los aromas del vino blanco y del vino tinto. En boca tiene una vibración cítrica maravillosa, unos toques de limón que le dan muchísimo brío, muchísima vida. Muy buena acidez, sin lugar a dudas. Sobre un fondo lácteo, un fondo cremoso. Es persistente, es carnoso, casi se puede masticar. Es un vino serio, es un vino realmente fácil de beber, pero no es una tontería de vino, es un vino que te da complejidad, que te da matices, que te da cosas. Me parece que es un vino rosado tremendamente gastronómico. Tanto que aparte de recomendarlo, por supuesto, y sin lugar a dudas, para todo tipo de entrantes, de ensaladas y de cremas, es un vino perfecto, en mi opinión, para arroces. Tanto secos como caldosos, y me lo tomaría con arroz de pescado, con arroz de marisco, con arroz de verdura y también con arroz de carne blanca. No me cabe la menor duda, un arroz con conejo iría perfectamente con este vino. Y pastas, es un vino delicioso para acompañar pastas rellenas, con salsa, la verdad es un vino con el que se puede jugar muchísimo y que yo os pido que lo probéis y que le deis una oportunidad porque no vais a dejar de beberlo.